Un gran saludo para toda nuestra comunidad de vendedores, usuarios nuevos o a punto de comenzar a ganar a través de la plataforma de Vendelo. Bienvenidos a esta plataforma que está revolucionando las ventas en Colombia. Hoy tenemos la compañía de Jefferson Marín. Él es el administrador de la tienda de Haustronics, un proveedor muy activo de la bodega de productos con referencias muy top para lograr muchas comisiones. Se los vamos a presentar en nuestra sección de comunidad a continuación y también vamos a hablarles sobre nuevos avances tecnológicos, competencias de ventas, y tenemos un invitado especial para contarles una historia que inspira mucho porque nos muestra la forma en que Vendelo ayuda e impacta positivamente la sociedad de Colombia para que todos vivamos mejor. Así que bienvenidos a nuestro primer espacio el día de hoy. Hola Jefferson, ¿cómo estás? Hola Pablo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tenernos acá en el webinar del día de hoy. Bueno, les voy a contar un poco sobre The Haustronics. Es una tienda encargada de proveer productos de domótica, principalmente cuando empezó en 2016, y pues ha ampliado su portafolio de una forma increíble. Si entramos a la bodega de productos y buscamos The Haustronics, en la actualidad encontramos 166 productos, y Jefferson pues me cuenta que a menudo reciben mercancía mensualmente, así que por favor bríndanos algunos detalles, Jefferson. ¿Dónde está ubicada tu tienda? ¿Hace cuánto eres usuario de Vendelo? ¿Y cuáles son esos productos que nuestra gente debe estar vigilante y pendiente para poder ganar comisiones? Bueno, Pablo, te cuento. La bodega está ubicada en el barrio Roledo, la ciudad de Medellín. Ya llevamos 6 meses con la plataforma de Vendelo y, bueno, manejamos distintas categorías de productos. Tenemos productos de outdoor, tenemos productos de la línea hogar, de salud y belleza, y también varios artículos para camping y para pesca. Ok, ¿cuántas personas integran tu equipo de trabajo? ¿Cómo es esa dinámica dentro de tu equipo, Jefferson? Bueno, nosotros estamos conformados por un equipo de 5 personas. Tenemos desde despacho, servicio al cliente, embalaje, y también tenemos pues una línea especializada para la atención de dudas y inquietudes que se puedan presentar. En esa línea se pueden contactar las personas que empiezan a vender tus productos, ¿cierto? Claro que sí, ahí podemos brindar desde tiempos de despacho, características de productos, de pronto alguna duda que no se logre resolver con la información que brindamos en la publicación de los artículos, toda clase de inquietudes que puedan presentar. Ok, y si las personas quisieran de pronto acceder a material audiovisual, es decir, fotos o videos de los productos que tú tienes disponibles en la bodega, Jefferson, ¿podrían solicitar el material por esta vía de WhatsApp? Claro que sí, tenemos habilitada una línea de WhatsApp, también tenemos habilitado un correo electrónico al cual nos pueden escribir y nosotros le enviamos fotos y artículos, fotos y videos de los artículos que requieran. ¿Con cuánta frecuencia reciben ustedes la mercancía? Bueno, nosotros recibimos mercancía 1 o 2 veces al mes, recibimos todos los meses del año, a veces incluso más, o también variedad pues, de productos para ir ampliando como el portafolio. Bueno, ¿y ustedes bajo qué criterios toman esa decisión de cuáles son los productos, la mercancía que van a importar, Jefferson? Bueno, manteniéndonos dentro de las categorías que manejamos, productos que van saliendo nuevos, también hay productos que tratamos de mantener la referencia, como es el caso de las piscinas, de los artículos de belleza y de hogar, que son productos que siempre se han ido manteniendo con un buen nivel de ventas. Ok, o sea, todo el año se presentan ventas de algunos artículos puntuales y ustedes los mantienen todo el tiempo disponibles. Correcto, es correcto. Vamos a contarle a la gente cómo puede encontrarlos también en Instagram, Jefferson, por favor. Bueno, nosotros estamos en Instagram como @tienda.tht y en Facebook como The Haustronics. Bueno, y las personas pueden contactarte por todas esas vías, por WhatsApp, por celular llamada o por DM Instagram, ¿o hay algún otro canal en el que atiendas a todos los asociados que venden tus productos por Vendelo? Sí, tenemos también una línea de correo, un correo electrónico al cual nos pueden escribir y también comunicarse con nosotros.
Ok, voy a pedirles que busquen The House of Tronics, The Housetronics, así como lo están viendo en la pantalla, proveedor de Housetronics, todo seguido Housetronics. Así es como encuentran el nombre en la bodega de productos y, como les digo, más de 160 productos disponibles en este momento, y Jefferson me dice que están actualizando, próximos a tener nuevas referencias, ¿cierto? Claro que sí, estamos en el momento en proceso de expansión de nuestro catálogo. Jefferson, una pregunta. ¿Tú eres quien utiliza la plataforma en tu equipo o hay varios o todos la saben utilizar, la plataforma de Véndelo? Bueno, en el equipo todos estamos como capacitados para atender y para utilizar la plataforma, pero en el momento soy yo la persona que está encargada de brindar pues como el soporte que requiera. Súper bien. Última pregunta para terminar este espacio, Jefferson, de comunidad, para que las personas pues tengan claro. Ustedes de pronto, cuando tienen mercancía nueva y esa mercancía todavía no está en la bodega, pero la gente ya la vio en sus redes sociales, ¿pueden contactarlos para que ustedes les compartan directo? ¿Sabías que se puede compartir directo entre usuarios? Sí, correcto. Tenemos, pues, como te digo, habilitadas las líneas. Si de pronto algún vendedor ve algún artículo que en el momento no esté en la bodega, no esté aún habilitado en la bodega, nos puede pedir información adicional. Bueno, ya lo saben, es tiempo de contactar a The Housetronics. Síganlos en sus redes sociales. En Instagram están como tienda.tht, como lo ven en pantalla. Y en nuestra bodega aparecen como The Espacio Housetronics, junto. De esta forma encuentran los más de 160 productos en las diferentes categorías, todos con muy buenas comisiones. Es más, ese es el tema que vamos a hablar a continuación en nuestra sección de Gana Comisiones. Bueno, Jefferson, sabemos que es época de prima de servicios y que muchas personas recién reciben este dinero extra durante el año. Así que, ¿qué oportunidades de negocio interesantes tienes para recomendarles a esos vendedores que van a empezar a atacar ese público que recibió su prima este mes? Claro que sí. En el momento les queremos presentar artículos como lo es la piscina inflable para de pronto las personas que quieran compartir un rato agradable, una tarde agradable con sus hijos. Pueden adquirir ese artículo, también lo pueden complementar con el set de pelotas para que no necesariamente tenga que llenarse con agua. También tenemos la luz. Bien, vamos despacio. Vamos a decirle a la gente que ingrese a la bodega, busque de Housetronics y pues vamos a brindarle los detalles sobre la piscina. ¿Es esta piscina para niños inflable, centro de juego de chocolate o esa es otra referencia? Esa es una de las referencias que manejamos. Ustedes manejan varias piscinas. Varias referencias, sí, es correcto. Ok, entonces vamos a ver esta referencia puntual, por favor. ¿Me repites, por favor, cómo se llama exactamente? Que aquí en la bodega hay muchísimas. Esta es la referencia 5894. Tenemos varias referencias con varios tamaños o varias formas también. 5894, ok. Entonces voy a ingresar el código acá para que pues podamos ver cuál es el precio de venta al público y la comisión disponible de este producto. Basta con ingresar a la bodega de productos, ingresar el nombre de Housetronics y allí van a encontrar pues la cantidad de productos que están disponibles, entre ellos la piscina. ¿Cuántas unidades tienes disponible de la piscina y qué garantías tiene la piscina, Jefferson? Bueno, esta piscina tenemos en el momento más de 100 unidades disponibles. La piscina cuenta con garantía de un mes por defectos de fábrica. Y la verdad, es un muy buen producto con casi ningún caso de garantías. ¿Algún público recomendado para segmentar para esas personas que ya agregaron la piscina o que quieren agregarla? Bueno, público en especial, más que todo, pues como familias con niños pequeños, aunque también tenemos referencias de piscinas más grandes por si de pronto se quiere meter pues personas adultas, la familia, incluso la familia a jugar con el bebé, por ejemplo, si no solo niños, sino también bebés, les gusta muchísimo el agua, y digo, creo que es una buena alternativa, ¿cierto? Es correcto, sí, tenemos, como te contaba, tenemos esta piscina, tenemos en referencias más grandes también centros de juegos, por si, para que pronto le hagan un poquito más dinámica. ¿Todos esos centros de juegos son inflables o hay diferentes tipos de centros de juego? Bueno, los centros de juego sí, todos son inflables, pero también tenemos las piscinas rígidas que no requieren pues como de un inflado adicional, sino simplemente el llenado con agua y listo. Perfecto, vamos entonces con el segundo producto estrella del día, por favor, Jefferson. Bueno, el segundo producto estrella que tenemos es la luz sumergible, la luz LED sumergible. Es un producto decorativo muy útil, muy práctico, con varios modos de color. Trae su mando a distancia para seleccionar como varios modos de luz o también un color fijo en especial. ¿Este lo podemos considerar en la categoría de domótica o alguna otra, outdoor?
También puede ser de outdoor, decoración, hogar. Este es un artículo muy versátil, tiene muchos usos, muchas aplicaciones. Yo quiero que hablemos de la categoría de outdoor porque considero que es una de las más fuertes en las que ustedes tienen productos. Digamos, hay mucha gente en Colombia que quizás no sabe qué es outdoor, no entienden el término outdoor. Por favor, hagamos una pequeña introducción sobre lo que es el outdoor y por qué esos productos que tú tienes en tu portafolio sirven perfectamente para atacar a las personas que les gusta este estilo de vida. Bueno, el outdoor es toda clase de artículos de uso al aire libre, ¿cierto? Ahí entra lo que son piscinas, lo que son artículos de camping, artículos de pesca, toda esa clase de accesorios para las personas que les gusta como salir y cambiar de ambiente, entrar un poco en contacto con la naturaleza. Tranquilo, dime por favor, ¿cuántas unidades tienes disponible de ese producto y cuál es la garantía que le corresponde? Bueno, de la luz sumergible tenemos más de 120 unidades disponibles. Es un artículo que, al igual que la mayoría de todos nuestros productos, cuenta con un mes de garantía por defectos de fábrica. También, como te contaba, la verdad es que son artículos que salen muy, muy buenos, con una muy buena vida útil. Ben, yo tengo una duda, Jefferson, y es, ¿ese producto cómo funciona? O sea, ¿se carga y se pone la luz debajo del agua después de estar totalmente cargado o tiene pila o cómo es ese dispositivo? Bueno, el artículo funciona con tres baterías AAA, el mando a distancia funciona con una batería tipo moneda, es muy fácil, simplemente lo abres, le pones las baterías, lo aprietas, lo cierras bien y ya lo puedes sumergir, ¿cierto? Él incluye ventosas para si lo deseas fijar en alguna superficie plana, alguna superficie lisa. Pues las baldosas o los muros de la piscina. Es correcto, se perfecto. Puede fijar fácilmente. Y último producto estrella recomendado para nuestros asociados del día de hoy. Bueno, tenemos también la hamaca, también es un artículo de nuestra línea de outdoor, es un artículo de fabricación nacional con una resistencia de hasta 180 kilos, o sea, se pueden subir fácilmente dos o tres adultos de peso promedio y el artículo, la verdad, va a resistir, va a responder muy bien. Y unidades disponibles de la hamaca y garantías de la hamaca, por favor. También, garantía de un mes, disponibilidad ilimitada, es un producto de fabricación nacional, disponible en varios colores. ¿En las fotos del producto están los diferentes colores disponibles o eso lo pueden consultar en la línea con ustedes? En ambas, ¿cierto? Nosotros vamos actualizando porque también los diseños y los estilos van variando y también nos pueden solicitar de pronto en el momento, bueno, queremos saber qué referencias tienen disponible, también le podemos facilitar las fotos. Perfecto, ya lo saben, la invitación es ingresar a la bodega, buscar The Housetronics en el filtro de la bodega de productos y empezar a agregar todos estos productos que son despachados en muy buenas condiciones, buenos empaques, con buenas garantías y con un equipo de trabajo comprometido detrás de esa operación para que ustedes tengan buenos resultados. Por eso vamos a entrar en detalle sobre esta información en nuestra siguiente sección de seguridad y respaldo con Jefferson. Sabemos que una de las cosas más importantes a la hora de vender productos es brindar buenas garantías, garantizarle al cliente que va a recibir el producto en buen estado y a tiempo. Por eso contamos con aliados totalmente profesionales y capacitados para hacerlo y es el caso de The Housetronics. Por favor, cuéntale a la comunidad de vendedores que ya están vendiendo tus productos o que empezaron apenas el día de hoy, que te conocieron y ya están agregándolos, ¿por qué The Housetronics es un aliado bueno para hacer dropshipping en Colombia y ganar comisiones? ¿Por qué ustedes le garantizan a las personas, digamos, el éxito o la rentabilidad cuando venden sus productos, Jefferson? Bueno, Pablo, te cuento. Nosotros actualmente estamos como trabajando muy fuertemente en esa parte de brindar un mejor soporte y una mejor asesoría a los vendedores para que así tengan más seguridad. Al momento de presentarse algún inconveniente, tanto en tiempos de entrega como en un defecto que se presente en algún producto, inmediatamente nos pueden comunicar a la línea de WhatsApp o al correo electrónico designado para eso y ahí le estamos brindando todo el soporte, todas las dudas o la solución que corresponda. Qué bien, Jefferson. Felicitaciones. De verdad que es muy importante para nosotros como vendedores contar con el respaldo de ustedes, no solo tener la posibilidad de agregar sus productos sin invertir y venderlos para que los clientes los reciban y ganar la comisión, el modelo de dropshipping ahí resumido rápidamente, sino también contar con el respaldo. Saber que pues, con los proveedores que trabajamos nos van a permitir crecer y trabajar de forma, digamos, exponencial o sostenible en el tiempo, porque nuestros clientes van a tener buenas experiencias de compra. Eso es lo más importante.
importante tratar de generar el voz a voz. Sabemos que es el medio de publicidad más efectivo según los expertos. Cuando alguien tiene una buena experiencia de compra, recomienda el producto, recomienda la marca, recomienda la tienda. Por eso es muy importante que atiendan bien a sus clientes, y qué mejor manera de hacerlo que ofreciendo los productos de The Housetronics. De verdad, Jefferson, gracias a ti, a todo tu equipo. Ha sido un espacio muy útil, y pues si tienen preguntas, les recordamos que mañana vamos a estar en vivo a las 7 de la noche. Vamos a estar este jueves 24 de junio en vivo junto a Jefferson a las 7 de la noche. Vamos a estar en una llamada compartida por Instagram para que ustedes hagan todas las dudas que tengan sobre los diferentes productos que les mostramos el día de hoy o que van a descubrir ya visitando la bodega y agregando The Housetronics, ¿ok? Así que Jefferson, un último mensaje por favor para toda nuestra comunidad de asociados, para que vendan tus productos, confíen en tu equipo y para que sigamos creciendo juntos. Claro que sí, Pablo, la invitación está para que nos busquen, para que compartan nuestros productos. Nosotros estamos abiertos y dispuestos a resolver todas las dudas y a brindarles el mejor servicio posible. Ah, bueno, y aparte de todo, les hacemos un regalo el día de mañana, ¿cierto? Claro que sí. Está la invitación para que no se pierdan el en vivo y haremos el sorteo de algunos de nuestros productos. Súper bien, ya lo saben, con Véndelo siempre ganan. Y pues Jefferson, te pido que nos acompañes en nuestra siguiente sección. Te agradezco mucho tu compañía el día de hoy. Espero que todas esas dudas que ustedes tienen nos las compartan en la transmisión, que etiqueten a tus amigos, a sus amigos que puedan vender este tipo de productos, o que los agreguen a sus tiendas, obviamente. Y bueno, para terminar esta sección, Jefferson, te voy a pedir que me acompañes a recibir un invitado especial el día de hoy. Se trata del profe en nuestra sección de aprendizajes. Saludos a todos, estamos de nuevo acá en esta ocasión con un invitado muy especial, y se trata de el profesor Juan Carlos. ¿Cómo estás, profesor Juan Carlos Blandón? Bienvenido. Hola, ¿cómo está? Yo me encuentro muy bien, ¿y ustedes cómo se encuentran? También, muy contentos de tenerte acá enlazado con nosotros. Qué buena energía la que nos transmites. Todas las personas que están ahí enganchadas, pues les vamos a contar una historia muy bonita, y es pues... preferiría que nos la cuentes tú, profe. ¿Cómo es que le enseñaste a las personas donde trabajas en el colegio a que utilizaran la plataforma de Véndelo? Cuéntanos tú, por favor, la historia. ¿Cómo es? No, Pablo, yo soy docente de tecnología informática y emprendimiento de la institución educativa Manuel J. Betancourt del corregimiento de San Antonio de Prado. Súper bien. Y tú das clases en la jornada nocturna, ¿cierto? En el nocturno. Ya este año este experimento lo estoy haciendo con la nocturna, con el Clay 5, que equivale como a décimo grado. Y creo que tienes alumnos entre los 18 y los 40 años aproximadamente, o más. Sí, la jornada nocturna es para mayores. Súper bien, súper bien. Esto también nos da una seña de que Véndelo es una herramienta suficientemente intuitiva para permitirle ganar a través de ella a personas, no importa lo jóvenes o adultas que sean, porque verdad es muy sencillo utilizarla, y pues quién nos puede dar más fe de ello que tú, profe. ¿Cómo ha sido ese proceso de compartir con los muchachos del colegio la oportunidad de ganar comisiones sin invertir con la plataforma de Véndelo? No, pues lo primero, contarle como la primera pregunta de la historia. El entusiasmo de buscar como este conocimiento y llevarla a un aula de clase comenzó desde el año pasado, cuando comenzó pues toda esta situación de la pandemia. Y es cuando yo ingreso como a este mundo del comercio electrónico y conozco lo que es el dropshipping, pero la manera como la encontré la veía como muy alejada de llevarlos a mis estudiantes. Y todo el 2020 investigando de cómo llevar en mi clase de emprendimiento algo que fuera muy más real, no solamente formular un proyecto que queda en un papel, sino que algo que les pueda servir, y más en estos tiempos. Y pues este año, como en marzo, que estaba viendo Cosmovisión, cuando tenía lo que estaba buscando ahí al frente, Véndelo, dropshipping, Colombia, coordinadora, ¿qué es esto? Ingresé y, como dicen ustedes, en 12 minutos ya tenía mi tienda online, y ya está ahí me iluminé, y ya ese es el tema que voy a dar a mis estudiantes, y ahí vamos.
O sea, motivados y contentos con la plataforma. Lo que tú hiciste fue darte a la tarea de, por digamos, cuenta propia, ingresar, investigar, ver todas las funcionalidades, ensayarlo para poder ya luego transmitir esas habilidades a tus alumnos. Así es como lo entiendo. Se aseguró Pablo, entre Vivéndelo, la página, me registré, vi el tutorial que ustedes tienen de 5 minutos y ya una super tienda que en realidad, como yo pensaba dar este tema, que era creando la página web, como la tienda es de cero, que me demoraría mucho tiempo, esto fue muy rápido. Sí, y a los estudiantes les gustó mucho el tema y están muchos ya encarretados con este modelo de negocio. Tanto es así que tenemos acá en pantalla para compartirles varios casos de éxitos de tiendas que han creado los alumnos del profe Juan Carlos, de su clase de emprendimiento. Y pues de verdad estamos muy agradecidos contigo, profe, y con tus alumnos por tener la confianza en la plataforma de Véndelo para entablar sus emprendimientos, sus negocios y salir adelante para cumplir sus sueños, metas. Tú sabes, todo lo que nosotros necesitamos diariamente como personas, como trabajadores, como estudiantes. Así que aquí estamos viendo la tienda Variedades. Emi, ¿esta es una alumna? Sí, Pablo, esa es una estudiante. Hay varias anécdotas en esta clase. Una es que Véndelo prácticamente me daba las clases. Por ejemplo, yo cuando comencé uno con el primer tema de introducción al dropshipping, yo dejaba ahí el compromiso, la tarea, cacharré en Véndelo. Cuando a la próxima clase yo ya iba a enseñarles cómo crear la tienda, profe, a nosotros nos llamaron de Véndelo y ya nos enseñaron a crearla. Se me adelantaban en la clase, la clase que tenía preparada ya estaba lista. Aquí tenemos una más que es de pijamas, se llama BC Pijamas. Mejor dicho, venden de todo tus alumnos, profe. Veo que hay varios que ya también están vendiendo sus propios productos. Esa parte, Pablo, si me la preguntaron, pero todavía no manejaba cómo ser proveedores. Yo creo que esa parte la resolvieron fue con ustedes. Súper bien, seguro que sí, porque ya veo que hay varios que tienen productos añadidos desde la bodega para ganar comisiones, pero también hay varios que han cargado mercancía propia. Aquí les estoy mostrando la tienda de fitness-point.vendelo.com, puros artículos para hacer ejercicio, calistenia, lazos, barras. Mejor dicho, esta gente está muy activa, profe, todos tienen tiendas en diferentes categorías. Miren que con los más de 2.000, casi 3.000 productos que hay en la bodega, ustedes pueden crear tiendas que sean específicas de un nicho, si quieren atacar un segmento específico del mercado, o pueden hacer tiendas multicategorías porque encuentran de diferentes industrias productos muy ganadores que pueden vender en todo el país. Así, profe, que me tienes impresionado, ¿verdad? Muchas gracias por darle la confianza a la plataforma de Véndelo y por enseñarle a tus alumnos a que la aprovechen, porque se ve que lo están haciendo muy bien. Aquí tenemos otra que es pues del mundo del deporte, se llama Sporting Medellín, y tenemos la última que es esta AAA, que es de chaquetas, está súper bonita, la verdad, AAA Store. Aquí ya se las voy a mostrar, es la última de las tiendas. Profe, aproximadamente cuántos alumnos han aprovechado la oportunidad después de que tú les enseñaste la plataforma? ¿Tienes de pronto una cifra? Sí, Pablo, pero en esa página que vas a mostrar de AAA, esa tienda es interesante porque antes de yo presentarles Véndelos, esa tienda, ese estudiante ya la tenía. Ah, ya conocía Véndelo. Ya la conocía. Apenas me di cuenta en esos días que es una tienda de chaquetas. Sí, señores, una tienda de chaquetas y son muy bonitas las chaquetas. Profe, última pregunta para despedirte. De verdad que me siento muy contento de haberte recibido el día de hoy. ¿Piensas seguir brindándole la información sobre Véndelo a los alumnos de tus próximos cursos en el futuro? Por supuesto, Pablo. Acá lo que sigue es que la parte más difícil era que ellos tuvieran esto resuelto de la parte tecnológica. Las pasarelas de pago, la logística, los proveedores, los productos.
Ya lo que sigue es ingresarnos al mundo del marketing digital para que aprendan a vender. De nada sirve tener una super tienda como usted nos la ofrece si no sabemos vender por las redes sociales. Así es, profe. Así que te voy a decir la última nota para ti y para todos los alumnos de tu clase y personas que nos están viendo en todo Colombia. Recuerden que tenemos mucho contenido tutorial, explicativo y promocional tanto en nuestro sitio web www.vendelo.com, véndelo con doble N, como en todos los canales como Telegram, YouTube, Instagram, Facebook, donde estamos muy activos pues tratando de darles todas las herramientas e información para que, como tú lo dices, profe, le saquen el mayor provecho a las herramientas, aprendan cuáles son las estrategias, las tácticas y vendan la mayor cantidad de productos mes a mes. Gracias, profe, cuídate mucho. Y un último mensaje para esas personas en Colombia que todavía no están usando Véndelo. No, el mensaje va más que todo a mis colegas, a los docentes de emprendimiento, de bachillerato, y es que ese conocimiento nuestros estudiantes se lo cogen de una manera muy, muy, muy fácil y le pueden sacar mucho provecho. Y es una excelente oportunidad en estos tiempos que estamos viviendo. Así es, profe, totalmente de acuerdo contigo. Nuevamente, gracias. Qué bueno saber que personas como tú están difundiendo la oportunidad en Colombia, porque sabemos que todavía muchas personas pueden sacarle provecho, por eso estamos trabajando para llegarles a ellos y pues les agradecemos mucho por su participación, por compartir la oportunidad y por ser parte de este movimiento que revolucionó las formas de vender en Colombia y todavía lo sigue haciendo. Gracias a ti, gracias a todas las personas que nos vieron. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Webinars Véndelo. Recuerden que si tienen talento para las ventas, vendan a su manera y vivan a su manera con The Haustronics y Véndelo. Hasta la próxima.